Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ligos Dunioner. Eh, continuamos la aventura de la Casa del Placer, eh, parte 8. Y habíamos descubierto la habitación objetivo, que ya la he preparado, con el... con el... Eh, Isabel y, y su espada larga, su armadura. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar por, tirar por encuentro. Vamos a hacer. Porque, claro, lo que no hicimos en el anterior vídeo fue tirar por, por los encuentros. Y eran dos dados de. Eh, dos dados de. En la tabla de encuentro de bandido, Y nos ha salido un 8 y un 18. El 18 ya sé de memoria lo que es. Un grave Setter. Que bueno, yo ya no... Ya no digo nada. Ya somos especialistas en matar a los berserkers. Lo que no sé que es el 8 y voy a coger el libro de... De la... Eh, el libro de encuentro de monstruos y voy a ver lo que es el 8. Un segundo. Vale, pues tenemos un 38... Un 38 es... Eh, vale, un dado de 4 Berserker con un mayal y armadura 0. Y los caballeros caídos. Con armadura 4, no te lo pierdas. Armadura 4, ¿dónde van? Armadura 4. ¿Pero qué me estás contando? Espada larga 1 y escudo. Y escudo. H de batalla 1 y escudo. ¡Buf! Agüita con esto. Pues nada, vamos a ver cuántos versos aquí también hay. Además de logro además de los caballeros caídos. Madre de señor. Vamos a coger el lado de 4. Vaya, vaya telita, vale, un uno. Ha salido un berserker. Pues un berserker. Dos caballeros caídos, uno con hacha, otro eh, con la espada, con escudo, armadura 4. Y el ogro. Madre mía. Bueno, pues eh, prepararé todo eso. Pero antes de preparar el encuentro aquí, entrada y ver si la puerta tiene trampa o no, etcétera, porque esto lo hemos visto. Con el espejito y vamos a tener dos do fichitas más de iniciativa y, y lo de líder Veloz, que también es importante, y el oído fino, todo eso lo vamos a aplicar, pero antes con el vamos a empezar el turno tirando amenaza aquí, que es lo primero. Esto era para ver qué encuentros iban a salir aquí. Ya lo, ya lo hemos discernido. Y vamos a empezar el turno. Vamos a tirar por amenaza. Vale, un 5, nada. Y eh, nuestra ladrona, ayudada por el. Ayudada por el bárbaro, por nuestro Kurdan. ¡Kurdan! ¡Toma! Un 31. Encuentra algo aquí en el pasillo. Correctísimo. Bien. Pues, mmm, vamos a hacer una tirada de búsqueda. Y vamos a ver qué buscamos. Un 1. Un 1. Habitación del tesoro. Bueno, hay que sumarle 10. 1 más 10 son 11. 11. Eh. Eh, sí, es una habitación del tesoro, porque es hasta 15. Sí, a ver sí, sí. pulso el enfoque. Aquí está. Puerta secreta, conduce a cámara de tesoro. Por la habitación RD adyacente a la loseta actual y una puerta entre ellas. Vuelve a tirar. Si es ya está en juego, no es el caso. Cuando abandone la cámara, la puerta se cierra y se retira la loseta. Ok, correctísimo. Pues. Pues tenemos una habitación del tesoro antes de entrar aquí. Que por cierto, no lo he dicho, pero. La loseta está grande, eh, que es eh, el escondite de los bandidos, ¿vale? Mm, no, o yo no he visto la carta o no la he encontrado. Y, pero tiene un montón de, de cositas. Tiene cofres aquí, tiene pilas de tesoro, eh, cajas, pilas de cristales, eh, barriles, todo esto está, caja, está pintado. Y lo he ido poniendo otro cofrecito aquí, ¿de acuerdo? Y la cama aquí también, que se puede registrar, que bueno, la cama, tengo una cama aquí, pero la he puesto en otra sala. <laughs> Así que todas estas cositas, no lo dice, pero yo las voy a registrar. ¿Vale? Supongo. Eh, ahora lo que voy a hacer es preparar la, la sala de. de la, la cámara secreta. Y la voy a poner aquí. Y bueno, vamos a. Ahora continuamos. Y ya de paso, pues ya voy a preparar todo el, el encuentro de los de lo, los bandidos que hay aquí con el ogro incluido muy bien tras este pequeño mini pausa que no habréis notado porque yo pongo el pausa <laughs> ya he preparado tal como me dice la preparación del de, de, de escondite de los bandidos nos dice tira dos veces la tabla de bandidos y colócalos distribuidos uniformemente a lo largo de las paredes comenzando en el otro extremo de la habitación con los arqueros que no hay eh, ponga a Madame Isabel en el otro extremo de la habitación Junto a la cama Vale, pues hemos puesto a Madame Isabel Junto a la cama Y bueno, he elegido esta pared Y esta pared Bueno, pues hemos empezado por esta pared Aquí en este hueco he metido un caballero caído Que es el del hacha, por ejemplo eh, Aquí he metido Los globers Aquí he metido el, el berserker Y ya me he ido para acá y he metido aquí el, el caballero caído con la espada larga. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hay. Eh, yo creo que lo he hecho bien, supongo. Y luego eh, he puesto la cámara de tesoro. Eh, vamos a. Eh, la ladrona y el barro lo han buscado. Y la maga. Va a venir para atrás. Uno, dos, tres, cuatro. No, la maga no. Creo recordar que el enano tiene una cuña de las últimas que. Vamos a cerrar aquí con una cuña de, de hierro Por si acaso Por si acaso Entonces eh, Una, dos, tres Y cerramos esta puerta Con una cuña de hierro Vamos a ponerle aquí Con una acción Lista, cerrada Y voy a buscarle un toque o algo para indicar que está Con una cuña de hierro Vamos a ponerle un token de estos enemigos vale correcto eh, la maga va a entrar uno dos tres tres se va a quedar aquí en esta parte y fin eh, eh, turno nuevo vamos a tirar por iniciativa eh, ay por iniciativa por amenaza siempre estoy con el tema de iniciativa por la cara un dos no nos sube la amenaza eh, la ladrona 1, 2 y 3 mm, va a moverse y a ver si la puerta tiene trampa y o oh, está abierta vale, está cerrada y no tiene trampa con lo cual tenemos que el turno que viene gastar una acción en en, en en forzar la cerradura Vale, pues 1, 2, 3, 4, 1 y 2, el enano va para acá, y luego, vaya. La maga va a cerrar la puerta, se va a venir aquí, estoy haciéndolo aquí, me estoy haciendo un pequeño lío aquí con los muñecos. Vale, bien, y cierra esta puerta. Ya veremos si le colocamos, sí, yo creo que le vamos a colocar un... Otra cuña. Pero la que llevaba el, el enano ya se la he borrado. ¿Vale? Y... Eh, nuevo turno. Eh, tiro por amenaza. A ver si lo he dicho bien. Vale, un 7. No sube la amenaza. De momento. Y ahora eh, con la ladrona vamos a intentar abrir la... La cerradura de, del acceso a la a la cámara que creo como era un 7 si mal no recuerdo que es un más 5 oh. vamos a ver no es un más nada o sea es un menos 5 es un menos nada es simplemente la habilidad de forzar cerraduras correcto muy bien pues vamos a tirar y supongo yo que no habrá problema con esto una ganzúa, vamos a ver, un 3, un crítico, ¿vale? Conseguimos abrir la puerta sin problema y nos subimos la habilidad de forzar cerradura, correcto. Ahora, caído Bueno, ponemos la apertura abierta y, antes de nada, tiramos por si hay algún tipo de encuentro en esta sala del tesoro. Que podrían ser unos bandidos o algo, un 63. No hay ningún tipo de encuentro, con lo cual vamos a colocar un cofre objetivo y dos cofres más aquí. Eh, voy, a, voy a quitarme. El, eh, voy a subirme la habilidad de, de forzar cerraduras que saco el crítico y continuamos. Pausando un poquito. Muy bien, ya he colocado los cofres. Vamos a subir la amenaza en uno porque. He forzado la cerradura, ya está. Y bueno, nuevo turno. Eh, vamos a tirar por amenaza. Esta puerta todavía no le he puesto la cuña. Eh, la enana lleva. Digo, la mediana lleva en la mochila dos cuñas. Tendrá que sacarse. O el bárbaro se puede acercar que tiene una cuña también. Así que ahora da el bárbaro una cuñita. Vamos a tirar por amenaza lo primero. Vale, un 2, nada. No sube la amenaza. Y bueno, pues hay que registrar. Uno, dos. 3, 4. Y en verdad el, el cofre está aquí. El cofre activo. Tengo un cuadrado más. Vamos a avanzar. Hoy aquí hay un hacha de alguien que se la ha caído. La vamos a poner ahí. No sé de, de qué enemigo será, pero la es ahí. Y ya la pegaré con algo. Y uno más, ¿vale? Eh, el enano va a entrar aquí por si acaso. La maga se va a alejar de la puerta, va a ponerse aquí en línea de visión por lo que sea. Y eh, bueno, aquí no. Antes de mover a la, a la maga, vamos a mover a, a, al, al bárbaro 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, la maga se coloca en línea de visión. Así, ah, sí. Y con la acción que le queda, ponemos otra, la cuña que lleva el bárbaro. Así tenemos dos cuñas de hierro. Fundamentales, por lo que sea. Luego, si nos activan, pues las recogemos y ya está. No pasa nada. Y no las perdemos. Eh, nuevo turno. Tiramos por amenaza. Vale. Un 9. Tenemos tirada de amenaza. Aquí está el 9. Ya tardaba. Ya tardaba en venir la amenaza. El dadete de 20. Tenemos amenaza 10. Vale, pues vamos a tirar. Vale, pues 17, lo que significa que sube uno más la amenaza. Correcto. Vale. Eh, empezamos por el cofre objetivo. Tirada de apertura y de si está abierto, cerrado, tiene trampa. Vale, está cerrado a cero y, y no tiene trampa, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que eh, eh, ya está el turno que viene siguiente en, eh, con dos acciones en, en abrirlo. Y este vamos a ver lo mismo, a ver si tiene trampa, está abierto, ya que nos queda una acción, vamos a aprovecharla. Estamos allá sentados dos cofres. Vale. Eh, lo mismo, uh, este está con un 9. Uf, pues este está, este está durito de abrir. Vamos a colocar los marcadores eh, preceptivos que los tengo y nunca los uso, así que los voy a usar ahora. Bueno, ni tan mal. Eh, le he puesto aquí el, el marcadorcito. Puerta cerrada. 15 este y el objetivo puerta cerrada normal. Así que bueno, nuevo turno, tirada de amenaza. Un 7, nada. Eh, Vamos a intentar abrir primero el cofre objetivo. Que tengo 80 en abrir cerradura. Así que... Vale, un 88. Pues fallamos y perdemos una, una ganzúa. Así que es lo que hay. Así que siguiente turno. Porque claro, voy a borrarme la ganzúa y, y, y siguiente. Un segundito. Lista. La ganzúa tachada. Eh... Vamos a tirar por amenaza. Un 1 no, no sube la amenaza. Lo que, lo que tengo que mirar es si cada. In... Esto se lo que pasa es que yo no me acuerdo. Es que si los intentos de abrir cofres. Eh, subía la amenaza. Quiero recordar que sí. Lo voy, a, voy a echar un vistazo. Bien, he encontrado la regla. Porque a veces se me va son dos puntos de acción correcto y no sube el nivel de amenaza bien lo estamos haciendo bien y y fin cerrar una puerta es un un punto de acción correcto y poner un una y aquí está y poner una una cuña de hierro es una un punto de acción bien continuamos pues vale mientras este he hecho el parón de consulta creo que había tirado por amenaza y que sale uno sí 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 y vamos a intentar nuevamente abrir el, el cofre objetivo. Con otra ganzúa. Vale. Un 93. Rompemos otra ganzúa. Bien, correcto. Vale, pues vamos a atascar otra ganzúa. Y nuevo turno. ¿Qué? ¿La abrimos? Es que está la cosa dura. Bien. Venga, vamos a tirar por amenaza. Vale, un 9. <laughs> Joder. Está duro el tema. Bien, vamos a eh, 11 de amenaza, según tenemos ahí. Vamos a hacer la tiradita, a ver qué nos sale. Un 16. Pues sube un otro la amenaza. Vuela monstruos anti. Vamos. Está cerca, se, se paladea. Eh, tengo que quitarme otra ganzúa y intentar abrir de vez con 80. Otra vez. Vale, un 59. Esta vez sí subimos un punto la amenaza. Y abrimos el cofre y lo registramos. ¡Ale, aleluya. Uf, acostado, acostado. Me voy a quitar uh, otra ganzúa más. Un segundito. Muy bien, ni tan mal. Vamos a tirar el dado de 10. A ver qué resultado tenemos en el cofre superior. Un 2. Un 2. Vamos a mirar la tabla. A ver, cofre superior. Eh, cofre objetivo: vale. Cofre objetivo, un tesoro superior y dos tesoros maravillosos. Vale, de acuerdo. Pues voy a, a proceder a robar eh, dos cartas del mazo de tesoro superior y tres cartas del mazo de tesoro maravilloso. Vale, vamos a empezar con las cartas del tesoro superior. Muy bien. un cortecito ay ya no puedo una poción suprema bueno y virotes dentados incrementa cinco virotes dentados o una poción suprema los virotes eh, no está mal que los usa mucho nuestra querida pícara. Y más o menos daño no está mal, ¿eh? Pero... Vamos a quedarnos con la poción suprema. Una poción suprema aleatoria. ¿Vale? Correcto. Bueno, ni tan mal. Bien. Nos quedamos con la poción suprema aleatoria. La vamos a dejar aquí aparte. Y ahora vamos a hacer un cortecito... Del mazo... superior y vamos a robar tres cartas no si sí, dos tesoros maravillosos con lo cual robamos tres cartas armadura acolchada mágica bueno armadura de placas de Mithril, bueno y un arma mágica Uff, uf. tengo que pararme a pensar. Es que aquí hay mucha candelita, ¿eh? Joder. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa antes de nada. Uff, es que ha salido canela, ¿eh? Vamos a ver qué me quedo. Vamos a tirar primero por la armadura colchada, a ver qué trae. Un 2, un chaleco acolchado mágico que tenemos que ver de qué es y si lo identificamos, pero es un chaleco. A ver qué es lo que nos quedamos. La armadura de, de placas de mitril, vamos a tirar el dado de 4. A ver qué es. Un 2, una coraza de placas de mitril. pelotazo y vamos a tirar el arma mágica. También un dado de cuatro. Otro aquí. Y vamos a ver. Un 4. ¡Una alabarda! ¡Hostia! ¡Una alabarda mágica! La alabarda no la vamos a quedar. No la vamos a quedar porque el bárbaro tiene una alabarda. Que está muy bien. Está afilada. Hace mucho daño y tal. Pero si podemos hacer una alabardita mágica, mejor. La armadura de mágica colchada. Mmm... A lo mejor para la ladrona. Dice, una pieza de armadura colchada, sucia, pero emana magia. Bueno, vamos, no, no pasa nada. La armadura de placa de Mitril es una coraza que solo puede llevar el enano. Y el enano ya tiene una coraza muy buena. Voy a mirar cuál tenía. Era la de, la de dragón. La de, la de escamas de dragón. Si sí, mal no recuerdo. Vamos a ver, al enano. El enano lleva en el torso. La coraza de escamas de dragón. Que es muy al daño de fuego. Tiene durabilidad 10, defensa 7. No está mal la armadura de placa de Mitril. Aparte, 1400 de oro. Está muy bien, pero. Creo que me voy a quedar la, la colchada mágica. La colchada mágica para la ladrona. No, para la, la mala. La maga creo que lleva... Creo que le puso una de cuero. Si mal no recuerdo. Un chaleco de cuero, creo. Uh, sí, una cota de cuero tachonado. Que no está mal. Ah, y tenía... Era mágica también. Tenía más de Correcto. Sí, 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 sí. Pues entonces... Uf, es de, es difícil decisión, ¿eh? Difícil decisión. Creo que me voy a llevar la de Mitri por el dinero, por los 1400 de oro. Sí. Aunque la mágica puede ser un pelotazo, porque Beta sabe lo que puede salir. Pero voy a decidir ya. ya la lavada me la llevo segura. Y la armadura de placas de Mitri también me la voy a llevar. Ya está. Y la armadura cochada mágica, pues, la tenemos que dejar. Es lo que es, te este ha sido el proceso de decisión. Vale, vamos a barajar los mazos para los siguientes. Los siguientes robos. Muy bien, ya tengo aquí la tabla de armaduras mágicas. Primero vamos a ver. Porque esto se supone que lo podemos hacer automáticamente. E identificar. Vamos a hacer una tirada de cartas cercanas con la maga. Que no tenemos un problema ninguno. 52. Sacamos la tirada y sabemos. De qué es el arma mágica. Muy bien. Y antes de nada, vamos a hacer la durabilidad de la armadura de placa, que es un dado de 3 menos 1. A ver qué sale. Un 1. 1 menos 1. Está nueva. Está nueva. Armadura de placa de Mitri, 1400 piezas de oro. Para la saca. Eh... Vamos a tirar eh, la durabilidad del arma mágica también. A ver que nos sale 2 es eh, un dado de 3 1 2 es 1 3 4 es 2 5 6 es 3 con lo cual ha salido un 1 1 menos 1 0 está impoluta excelente muy bien nos estamos encontrando eh, las armas y armaduras nuevas de paquete y ahora vamos a tirar nuestra alabarda con un dado de 10 en armas más ...en el tema de las armas mágicas... Eh, ...a ver qué resultado tenemos... ...un 6... ...un 6 es... ...vamos a ver... ...el bajo... ...a ver... ...el bajo peso de esta arma... ...un momentito que lo lea... ...le lo traigo aquí más... ...un 6 hemos sacado... ...vamos a ver... ...el bajo peso de esta arma... ...va más allá de la comprensión de tus... ...de tus héroes... ...un arma de... ...la mitad de tamaño... Es posible que pese más que esta. Bueno, menos 5 a peso y menos 1 a la clase. Vale, pues pesaría... O sea, sería clase 4. Clase 4 la puedo llevar con una mano, ¿no? Mínimo 1. Mm, esto me da ideas malvadas. O sea, si yo con el bárbaro... Equipo esta labarda. Que es muy ligera. Puedo llevar con la otra mano un escudo. Hostia. Nuevas posibilidades. <laughs> bien, bien, bien. Pues nada, me lo voy a apuntar. Y lo único que habría es que afilarla. Con el, en el secreto del acero. Pero bueno, eso cuando lleguemos y llegamos. Espero que sí. Sí. Lo que pasa es que ahora no sé si llevo algún escudo a mano. Tengo que mirar el en el inventario. Vale, pero ok, ni tan mal, bastante bien. Hombre, me hubiera gustado más un más de a, a habilidad de combate, un más 2 a daño, hubiera estado bien. O, pero bueno, o, o un 1, el daño del alma que cuenta como fuego, también hubiera estado muy bien. Pero bueno, ha salido un 6, no está, no está mal, yo creo que, que está muy bien. Además, me permite ponerle al bárbaro un escudo. O sea, yo creo que. Que no ha salido nada mal el tema. Así que voy a reajustar antes de abrir el siguiente cofre. Ah, no, un momento. Nos falta eh, tirar por la poción. Voy a buscar un segundito la, eh, la tabla de pociones y vamos a tirar. Un segundito voy a ver por qué. Voy a buscarla en el libro de tablas. Muy bien. Aquí tenemos y hay que tirar un dado de 12 caras. Vale. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Un 6. Ha causado un pequeño de, de, desastre el lado de 12. Y con un 6 es una, una poción suprema. A ver. Con el enfoque, peleándome nuevamente. Poción de vitalidad suprema. Oye, pues bastante bien. Una poción, una poción de vida para las emergencias importantes. Que oye, ni tan mal. Vale, pues vamos a. Vamos a reajustar todo lo que hemos encontrado y continuamos ahora. Voy a hacer un pequeño pause. Y ahora seguimos. Muy bien, ya hemos ajustado los equipos. Eh, la alabarda de momento, hasta que no tenga un escudo, no se la voy a equipar al bárbaro. Prefiero que haga más daño de momento. Eh, ya que no tengo... Tengo un escudo de torre, pero un escudo de torre requiere dos manos. No me vale. Eh, y la poción suprema, creo que no la he identificado. Así que voy a tirar por identificarla. Es una poción de, de vitalidad. Pero bueno, vamos a tirar por identificarla. ¿Vale? Y sacamos un 6. Así que sí, la identificamos sin problema. Eh, vamos a continuar el turno. Eh, intentando... Bueno, tirar la amenaza nuevamente. Ha sido. Muy emocionante esta búsqueda de tesoros. Eh, ya hemos barajado los mazos, los hemos dejado aparte. Y vamos a, a abrir, intentar. Bueno, nuevo turno. Eh, tiramos por amenaza. Creo que he subido el. Después repasaré el vídeo. A mí me da que he subido el. La amenaza por, subir, por abrir este cofre. Tiro por amenaza, un 7, nada. Vamos a intentar abrir este cofre. Que vamos a 80 menos 15, 65. Ahí vamos. Vale, un 3. Un 3. Maravilloso. Con lo cual nos subimos otro en forzar cerradura. Pero no es posible porque tenemos eh, forzar cerradura 80. Así que eh, voy a recuperar un punto de energía. Pero la ladrona tiene el tope la, la energía. Así que realmente esto mmm, eh, me, me supone una duda, así que me la voy a apuntar a ver qué pasa cuando saco un crítico y tengo la energía a tope y no puedo seguir subiendo la característica pertinente de forzar cerraduras. Eh, bueno, aunque si es una habilidad igual sí puedo. Tengo que repasar ese punto de si las sé que las características no se pueden. Y las habilidades tengo que repasar si se pueden subir por encima de 80. Esto lo veréis luego del vídeo con tranquilidad. Cuando repase el vídeo. No obstante, bueno, abrimos el cofre. Subimos un punto a la amenaza que no se me olvide. Y vamos a hacer las tiradas pertinentes. Vamos a tirar eh, el cofre. ¿Qué es lo que tiene? Este es un cofre normal. Cogemos un dado de 10. Ahí va. Un 8. Un 8. Un 8. Nah. ¡Uy! Es un tesoro superior. Un 9-10 es un nada. Vale, un tesoro superior. Me vale un tesoro superior. Vamos a cortar para que no haya suspicacias. Ahí está. Ya hemos hecho un cortecito. Aunque yo iba a las aguantes, pero bueno. Y vamos a robar dos cartas: un, un espejo espía que ya tengo, bueno. y una armadura de cuero. Pues me quedo el espejo para vender. Eh, gastando un turno, un turno. Fijaos. Yo lo voy a leer otra vez porque me gusta verlo. Gastando un turno entero, claro. Antes de abrir una puerta, desliza el espejo, ves la habitación al otro lado, puedes mirar la carta de exploración, tirar la tabla de encuentro y añadir. Dos fichas de iniciativa. Si hay encuentro, o sea que correctísimo. Pues nada, me quedo el espejo que son 300 monedas. Ya tendría tres espejos. Que bueno, bueno, no está mal. Vamos a barajar esto. Eh... Siguiente turno: tiro por amenaza. Los demás están ahí mirando. Sí, bueno, está bien. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo, el tiempo va bien. Eh, amenaza: un 10. Un 10. Vamos a tirar por amenaza. Tenemos amenaza 12. Un 9. Monstruo errante. Ya, ya tardaba en salir. 1, 2, 3, 4 y 5. Baja la amenaza. Y ya ponemos aquí nuestro primer monstruo errante. Que ya estaba diciendo, oye, que yo quiero ya ir saliendo. <laughs> Vamos a colocarlo aquí, muchachos. Ya está, ya empezará a venir para acá. Y menos mal que tenemos las cuñitas aquí, que nos lo van a retrasar un poquito. Pero bueno, ya tenía que salir, si es que no, no nos quedaba otra. Nos vamos a mover con, con la mediana 1, lo suficiente. Y vamos a ver si tiene trampa y o oh, está abierta la cerradura. Ahí vamos. Vale, está cerrada cali canto a menos 20 y no tiene trampa. Bueno, ya el turno que viene intentaremos abrirla. Eh, voy a dejar aquí el vídeo y el, y el siguiente vídeo empezaremos eh, tirando por amenaza en, en esta loseta y abriendo el, el cofre. Por cierto, el monstruo entra. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya le hemos hecho el movimiento correcto. Y ya luego a partir del. De, de del siguiente turno pues ya habrá que tirar a ver si avanza si retrocede etcétera muy bien espero que os haya gustado disculpad las erratas por cierto ahora voy a mirar lo de la lo del de crítico ese porque me gusta resolver esa pequeña duda a ver si lo puedo subir y saludos a todos y gracias por ver el, el vídeo nos vemos en el próximo